Hello. Hello, good evening. Can you Hello. hear me? Hello. Yes. Okay, perfect. How are you today? Good. Good. That's Yes. great. Great news for a Monday. All right. Welcome to today's class. I would like to expect for, I think that there were more participants in this group. Okay, let me ask you some questions. Is that the first thing that, I don't know, can you see and can you hear? Si pueden ver y escuchar, ¿verdad? Sí. Okay, in English or Spanish? Okay, do you prefer English or Spanish? Okay. I'm going to give you some instructions in Spanish. Okay. Les voy a dar algunas indicaciones en español. Okay. Mi nombre es Flor Guerrero. Yo trabajo para Inglés Corporativo y voy a estar a cargo de sus clases en línea. Okay. Okay. I have someone here who's not listening. Okay. Como les decía, mi nombre es Flor Guerrero. Tengo por aquí a dos personas que dicen que no escuchan. Carlos, bueno, no escuchan. Así es que. Configuren. Ok, aquí vamos a, ya algunos están ayudándose vía chat, eso es muy bueno, right? Ok, mi nombre es Flor Guerrero, como les decía, trabajo para Inglés Corporativo y voy a estar a cargo de sus clases en línea. ¿Alguno de ustedes ya había estado en clases en línea antes? No. No, nadie, es primera vez. Ok. Bueno, les explico. La plataforma es lo que les incluye su beca con INSAFOR. Es solamente la plataforma. Las clases en línea son algo adicional, es un plus por parte de Inglés Corporativo. ¿Para qué sirven estas clases en línea? Estas clases sirven para dar una asesoría acerca de los contenidos de la plataforma. Es una asesoría y un refuerzo. Lo ideal es de que usted, antes de cada clase, revise la plataforma, ¿verdad? Y vea los videos de la plataforma, chequee el tema antes de clase y luego cuando ya estamos aquí en la clase, usted me hace las preguntas, ¿verdad? Teacher, ahora revisé el tema dice, it's nice to meet you, pero hay algo ahí que dice possessive adjective, no entendí muy bien eso, lo puede explicar otra vez y yo se los vuelvo a explicar. Los temas se basan en lo que está en la plataforma, ¿ok? Vamos a ver lo que está ahí. Nosotros utilizamos material adicional que nos ayude a practicar más, siempre basándose en los temas de la plataforma. ¿Okay? Estos, a veces nosotros los mandamos al grupo de WhatsApp. Nosotros, están incluidos en WhatsApp los coordinadores. Hay personal de acá de Inglés Corporativo e nos incluye a nosotros. ¿Okay? Esto es acerca de las clases y de la plataforma, ¿verdad? La plataforma funciona 24/7. Esto quiere decir que usted puede entrar a la plataforma cualquier día y a cualquier hora, el tiempo que usted así lo necesite o quiera, ¿verdad? Eso es, plataforma 24/7. ¿Qué más? Cada quien tiene un usuario. Y se les ha mandado también un enlace
No sé si todos ya están en ese grupo de WhatsApp. Sí. Sí. Ok. Este grupo de WhatsApp se ha creado con el objetivo de dar un apoyo adicional, ¿verdad? Nosotros también estamos pendientes de lo que está pasando en este grupo de WhatsApp. Es para uso estrictamente de cuestiones académicas, ¿verdad? Cosas que tengan que ver con la plataforma. No memes, no cadenas, solo cosas relacionadas al estudio y a la plataforma, ¿verdad? Preguntas si tienen algún problema, se reporta ahí. De repente, la plataforma también nos puede dar ciertos problemas, ¿ok? Usted puede desarrollar un ejercicio y puede decir, lo hice bien, pero la plataforma me lo toma como malo. Que a veces sucede que no empezó la oración con mayúscula. Entonces la plataforma no reconoce eso. Entonces viene usted, escribe, me sale mal este ejercicio, puede tomar foto, mandar la foto al grupo y alguien le dice, ah, es que tenés que ponerlo con mayúscula. Ah, te le falta el punto. Ah, no le pongas punto, porque a veces es por un puntito o algo que esté así de más, o un espacio, que el ejercicio sale como malo, aunque realmente esté bien. Entonces, ese tipo de cuestiones se discuten en el chat y pues nos brindamos ayuda, ¿verdad? Como grupo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. No. Ok. Los ejercicios de la plataforma son obligación que los desarrolle, especialmente los que dicen knowledge check. Usted tiene que completar todos los knowledge check y la plataforma le va a ir dando una nota, ¿verdad? Si digamos al día de ahora vamos a practicar, ¿quién revisó la plataforma antes de la clase? Yo un poco. Yo la revisé. Okay. ¿Cuáles son los temas que vio que vienen ahí? De nombre es nice to meet you. Okay, introduction, nice to meet you, my name is, my last name is. Todo eso vamos a estar practicando ahora en la plataforma, right? Si hay alguna pregunta, se hace en clase, ¿verdad? Practica ahí. Hay un video, ese que dice, my name is Jennifer Miller. Con eso empezamos. Ahí les pide que usted comente en el video o usted puede escribir, my name is Michelle. My name is Regina. My name is Luis García. Eso usted lo puede hacer a modo de práctica. ¿Okay? Después de ver el video, usted puede hacer un post ahí. Eso no es calificable, solo es una práctica adicional y nosotros también lo miramos. Entonces, si yo digo, ah, ok, aquí Luis está usando esto, hay un error aquí, entonces ya eso nos guía a nosotros para darles una retroalimentación. Los que sí son obligatorios son los que dicen knowledge check. La plataforma, lo ideal es que ahora vamos a ver nice to meet you, cómo presentarnos. Vamos a ver possessive adjectives y vamos a estudiar el abecedario. Entonces usted el día de mañana se pone al día, ve el video, nice to meet you, después viene un ejercicio que se llama knowledge check, ese basado en lo que vio en la plataforma, lo desarrolla. Si hay un ejercicio que le sale incorrecto y le da 7, digamos, se sacó 7, pero usted dice, ay, lo voy a volver a hacer. Usted puede volver a hacer el ejercicio hasta llegar al 10. Si en el primero usted se sacó 7, después lo volvió a hacer y se sacó 9, pero usted quería el 10 y a la última vez que lo volvió a hacer se sacó el 10, la nota que la plataforma le registra es la última. ¿Ok? Okay. Entonces, si a la última se sacó 10, el 10 le va a quedar. Si de repente dijo, ay, 9, así que quede ese volado como buen salvadoreño. Entonces 9 le va a quedar, ¿verdad? Es los ejercicios, usted los puede hacer cuantas veces usted quiera. Si lo quiere hacer hasta lograr el 10, pues bienvenido. No hay ¿Y un... ¿Sí? ¿Y cuáles temas son los que voy a saber que son por clase? Ok,
La clase, como les repito, bueno, la clase son 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves, siempre en este horario de 9 a 10, ¿ok? En la clase nosotros son 5 sesiones, ¿verdad? Revisaron la plataforma y son 5 secciones. Y okay, solo son 4 semanas de clase. Nosotros procuramos dar 2 secciones y media, ¿verdad? O una sección y media para cubrir las 5 secciones en 4 semanas. Ahí nosotros vamos valorando en qué tema nos vamos a detener un poco más y qué tema podemos cubrir rapidito. Ahí usted, con respecto a estos ejercicios, usted los puede desarrollar. Si usted dice, ay, yo ya sé cómo usar el verbo to be, voy a hacer todo este ejercicio, ya me sé el abecedario, voy a hacer todo esto listening, ya me puedo los possessive adjectives. Usted puede avanzar hasta donde usted quiera. Uh-huh. O lo puede ir haciendo de acuerdo a lo que vimos en la clase, ¿verdad? Como decir, ok, ahora lunes vi introductions, vi possessive adjectives y vi el abecedario. Entonces yo me voy a ir a la plataforma mañana y voy a completar los ejercicios que tengan que ver con ese tema. Lo puede ir haciendo de acuerdo a la clase o como usted se sienta cómoda. Si se quiere ir adelantando, también está bien para que no se le acumule. Porque esa es otra cosa, que tienen un tiempo límite para inscribirse. Y para inscribirse, la plataforma tiene que estar completa por lo menos el 80% de los ejercicios. Si usted no la tiene completa, el 80% no se va a poder inscribir. ¿Ok? Ok. Igual la documentación es cada módulo, ¿ok? Como a la segunda semana que llevemos, le van a empezar a escribir de inglés corporativo para que usted envíe los documentos otra vez. Esto es para mantener la base actualizada y de que usted sigue interesado y que sigue cumpliendo con los requisitos para la beca. Para eso es que se les pide siempre la documentación antes de que finalice el módulo para inscribirle al módulo siguiente. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. 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 Ok, esto es. Ahora, las videoclases estas, como les repito, es algo agregado, es algo extra que se les está dando por parte de Inglés Corporativo. Estas clases son grabadas y se suben al canal de YouTube, al playlist que se les envió un enlace. A más tardar mañana en la tarde, ya debería estar esta clase. En caso de que usted se la haya perdido porque el tráfico, porque había una reunión de trabajo, porque había una emergencia, o por cualquier cosa usted perdió la clase y quiere saber de qué se trató, la puede buscar en la playlist que se les ha dado. Ahí van a estar ya subidas las clases. Por lo mismo que es una clase en vivo, esta se transmite en Facebook Live, se transmite por YouTube y ahí queda grabado en el canal de YouTube para la prosperidad y eternidad. Por eso se les pide que guarden siempre el recato, ¿verdad? Vivimos en un clima caluroso, ¿verdad? Pero la hora de la clase, pónganse aunque sea una camiseta, pero pónganse ropa. Porque ya nos ha pasado de que hay gente recibiendo la clase sin camisa. Entonces, media humanidad le va a conocer ahí su cuerpecito, ¿verdad? Entonces, ahí salen, todos ustedes se ven en la meeting, entonces traten de ponerse, aunque sea una camisita viejita, de esa fresquita, ¿verdad? En caso que esté haciendo mucho calor. ¿Hay preguntas hasta acá? No. No. Ok. A ver, otra cosa que les quería mencionar son acerca de las herramientas. La clase es una clase en vivo. Hasta ahorita estamos bien, la mayoría tiene silenciado su micrófono, ¿verdad? Esto es bueno hacerlo porque hay ruidos que a veces no los controlamos. Muchas veces viven a la orilla de la calle o cerca de la carretera y se escucha el ruido de los buses, el ruido de las motocicletas,
o el perro del vecino, la mascota, ¿verdad? Está ladrando y no lo podemos controlar esos ruidos, o de repente el perrito de, que tenemos en casa como mascota se descontrola y empieza a ladrar y todo ese ruido lo escucha toda la clase. Entonces lo ideal es mantener el micrófono apagado y cuando usted tenga una pregunta, usted quiera participar, usted le da clic y lo habilita. De repente yo puedo hacer lo mismo y silenciarlos a todos porque no sé de dónde viene el ruido y el ruido distorsiona la clase. Entonces yo pongo silencio, pero si usted tiene una pregunta, de repente usted puede silenciar, activar su micrófono. Ahora, hay otra herramienta por ahí, yo sé que somos nuevos en esto y de repente nos va a costar. Son muchas personas, ahorita tengo registrado que hay 25, ¿ok? No podemos hablar los 25 al mismo tiempo y pues hay personas que no encienden su cámara, está bien. Entonces no pueden hacerlo así, ¿verdad? Teacher, teacher, teacher. Entonces hay una herramienta acá que se llama levantar la mano. Esa la encuentran la mayoría de personas, les aparece donde hay tres puntitos que dicen más. Si usted mira abajo en la barra de herramientas, hay tres puntitos, ¿verdad? Dicen más. Ahí dice levantar la mano o raise hand, o algunos lo tienen donde dice participantes. Busquen ahí la manita a ver si la pueden activar, participantes, levantar la mano. Ya vi a Michelle, Katherine, Dennis, Urania. Aquí yo puedo ir viendo a todos los que han levantado la mano. En mi pantalla me aparece Michelle, Katherine, Dennis, Urania, Silvia, María José, Fabricio, Luis García, Clarisa, Fátima, José Flores, Ángel, dispositivo Huawei. Les recomiendo que le pongan el nombre. Carlos Herrera. Todos ellos me aparecen, los demás no me aparece nada. Todavía creo que no lo han encontrado. Ok. Ahí está. Cuando yo veo que se activa una manita, me llama la atención en la pantalla y ya yo veo, ok, Ángel, tiene una pregunta. Fabricio, ok. Mau no la ha encontrado. No, Mau no la ha encontrado la manita. Aquí. Michelle, a Regina, ok, Katherine, Miguel, ahí veo todas las manitas, eso me sirve para cuando usted quiere participar, o yo le digo a algún voluntario, ya usted levanta la manita y ya yo le puedo llamar por su nombre para cederle el permiso de participar, ¿verdad? Hay otra herramienta que se llama sección de grupos, para que sea lo más parecido a una clase en un salón. Tenemos esta herramienta, yo los puedo poner de repente en grupo para que usted practique speaking, para que usted practique hablar con los compañeros, que es otra ventaja de la clase, esta clase en línea, ¿verdad? Porque mientras usted está practicando en la plataforma, no puede practicar con otra persona. En la clase en línea, en la clase en vivo, sí lo puede hacer, puede practicar con otra persona y también al participar usted, me da la oportunidad de escucharle y de ayudarle a mejorar la pronunciación. Por eso es importante tratar en lo posible de no perderse las clases en línea. ¿Sí? Al final, cuando usted completa su módulo, cuando usted completa la plataforma, en cada módulo se genera un certificado, lo que certifica que usted ha finalizado su estudio de básico o principiante 1, satisfactoriamente, y ahí usted imprime su certificadito, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. Ok, so we can start. Son bastantes personas. So de pronto espero que todos tengan oportunidad de participar. Ok. Let's start with the topic. Si no hay preguntas, solo repito para los que se agregaron de último. Mi nombre es Flor Guerrero y trabajo para Inglés Corporativo. Yo voy a estar a cargo de sus clases en vivo, okay? Sus clases en línea. Y esto también se les pasa una
una encuesta en la que les preguntan acerca del facilitador. Entonces, para eso también es bueno que sepan el nombre del facilitador. Okay. Well, for the ones who checked the platform, this was the first topic. It's nice to meet you. Okay, can you repeat, everybody? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Okay. Well, in this part, you will learn how to introduce yourself, right? Introduce es como presentarse usted mismo. We have a conversation here. I'm going to play the audio. So you can listen to the conversation, okay? Just listen, pay attention, listen to the conversation. Unit 1, it's nice to meet you. Page 2, exercise 1, conversation. My name is Jennifer Miller. Part A, listen and practice. Hello. My name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, that was the conversation. Do you have any question about the conversation? Do you have questions? No. No questions. Vocabulary? No new vocabulary. Vocabulario nuevo. ¿Alguna pregunta sobre vocabulario? ¿Alguna palabra que quisieran saber el significado? Mauricio Castro. No. All the vocabulary is clear. Okay. No questions about vocabulary. Okay, let's repeat the conversation. Hello, my name is Michael Oda. Hello. My name is Michael Cora. Hi, my name is Jennifer Miller. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry. It's Miller. It's Miller. Miller. Okay. Here we have two words. First name, last name. First name, Michael, Jennifer. Last name, Miller and Oda. So what is first name? For example, my first name is Flor. My last name is Guerrero. Can you do the same, Silvia? My first name is Silvia. My last name is Flores. Okay, Mau. Hola. Can you do the first name? Say your first name and last name. Hola. Can you say your first name and last name? Hola. Okay, I think you're having problems with the audio. Melissa, can you say your first and last name? Hola. Okay, my name is Melissa Laps Ney Rivera. My last name is Rivera. Yes. Mm-hmm. Repeat. My first name is Melissa and my last name is Rivera. My first name, Melissa, my last name. Okay, good. Last name. Last name. Okay, Dennis. Hola, hola. Hello. Can you tell us your first and last name? Okay. Marce. I suppose it's Marcel, right? Can you tell us your first and last name? Your microphone. Open up your microphones.
and the cat. Hola. Yes, we can hear you, Marce. Okay. My first name is Marce. My last name is Rivera. Okay, very good. Thank you so much, Regina. Tu micrófono, habilita su micrófono, Regina. Hello, my first name is Regina. My last name is Escobar. Very nice job. Diana. Su micrófono. Habilita su micrófono. ¿Me va a salir a la pantalla? Ok, ahí en la barra de herramientas, en la pantallita le sale. Okay. My name is Diana. Okay, and your last name? And your last name? Okay, creo que se nos fue la señal. All right, let us practice this conversation. Hola, me escucha. Yes. Hola, now we hola can... me escucha. Yes. Can you tell us your first name? Sí, le escuchamos. Ah, sí. First name is Magdalena. La... Hola. Creo que se nos fue la señal por un segundito. Yes. Sí. Okay. Let's restart this thing. Okay. I was telling you the conversation. Can you repeat this conversation? ¿Pueden repetir esta conversación? Lo que pueden hacer es, bueno, para que puedan practicarla, lo voy a hacer en grupo de cuatro para aprovechar y que practiquemos con esa herramienta de una vez. Quiero ver, ustedes son principiante uno. Okay. I'm going to send you the picture. Okay. All right, I'll send you the picture. Les acabo de mandar la fotito, la conversación. ¿Pueden verla en su WhatsApp? Yes. No. Sí. No se ha unido al grupo a lo mejor. Sí, sí la veo. Yo no la he recibido. Ni yo. Yo no la he recibido. Yo tampoco. Ya la recibí. Sí, ya la recibí. No, okay. No lo he recibido. Tienen que unirse al grupo. Sí, hay que unirse al grupo para que puedan ver todo lo que se comparte en el grupo de WhatsApp. ¿Cuál grupo? Lo mandaron al WhatsApp. Gracias, okay, ahorita se acaba de decir algo. Lo que pueden hacer ahorita es con su teléfono tomen una foto a la pantalla para que tengan la conversación y ya luego se unen al grupo. Ok. Ok, listo. ¿Listo? Listo. Yes. Ok, ahora los voy a poner en grupo para que practiquen esta conversación, para que la practiquen entre ustedes. Van a practicar la conversación, pero van a cambiar los nombres y apellidos por los de ustedes. Por ejemplo, aquí, okay. Yo digo, hello, my name is Flor Guerrero. No voy a decir Michael, ¿ok? Van a utilizar su propia información. Practiquen varias veces en el grupo. En la pantalla les va a aparecer un mensaje de que yo los he unido en grupo, en secciones de grupo. Si usted tiene configurado en inglés el Zoom, le va a aparecer Join, J-O-I-N, Join. Ahí tienen que hacer clic. Si lo tiene en español, le va a aparecer Unirse. Entonces usted le da clic en Unirse. Voy a crear las secciones. Va a aparecer Join o Unirse. ¿Okay? Para que puedan practicar la conversación entre ustedes. Hello, my name is Jose Flores. Nice to meet you.
Hi, my name is Silvia Flores. Nice to meet you too. Yes, it. Okay. Okay. Ok, ya me pude unir al grupo. Pueden compartir otra vez la foto porque no me salió reflejada. Hola. Hello. Ah, hello. Hi. You are a teacher? Yes, I am the teacher. Ah, okay. Perdí media hora, pero ya me... Hello. Hola, sí, te escucho muy bien. Okay, Carlos, how are you today? Very fine. Okay, you're just joining the section, right? Yeah. Okay. ¿Se acaba de unir o hace ratito? Tenía problemas con el audio, no escuchaba muy bien. Problemas con la aplicación. Ah, okay, muy bien. Bueno, sí, creo que a todos nos está dando problemas. De hecho, creo que... Todo bien, ya configuré y aquí la escucho muy bien. Ok. Bien. Ahorita los había puesto en sección de grupo, pero creo que alguien tocó un botón que no debía. Y me sacó. Pero voy a tratar de asignarlo a un grupo para que pueda practicar. Dígame si le sale ahí un botoncito que dice entrar o unirse. Correcto, un grupo pequeño. Ok, póngale ahí que sí, entrar o unirse. Ok. Ok, igual Fabricio. Okay,
A ver, voy a asignar. Hello, do you need help? Yes, ya se hizo el ejercicio, pero los demás no hablan, solo lo hice con Mauricio. Okay, puede ser que tengan problemas de audio o que solo ingresaron a la meeting, pero no pueden participar por alguna razón. Veo que hay gente que está conectada y van caminando por la calle, quizás. Hay mucha gente que quizás solo se conectó a la meeting para escuchar y no van manejando a veces. Ok, ya voy a finalizar. Esto era un ejercicio corto. Ya les voy a dar la finalización para que sigamos con lo... Okay. Ahora les voy a dar detener. Ahí van a regresar a la sección principal. Denle clic y así se regresa a la sección y seguimos con la clase. Ok, gracias. Ok. Hello. Most of you have finished, right? Yes. Okay. Okay, okay. Some of you finish. Algunos tuve chance de verlos, a otros no, porque ya no dio el tiempo. Y era un ejercicio corto, era un diálogo corto, que lo terminaban rapidito, ¿verdad? ¿Cómo les fue en esta experiencia? Bueno, yo con mi experiencia, solo con una persona pude hacer el ejercicio, pero lo hicimos bien. Ok, me alegra. Ok. Kind of. Kind of good. Ok. Lo importante es que están practicando, están participando. Y ahí vamos a ir aprendiendo también a utilizar las herramientas. Hubo un momento en que alguien me sacó. Y entonces yo no pude controlar la mini, porque donde dice hospedador... Es mi control, pero alguien tocó por ahí y me sacaron un rato. Okay. Pero ahí vamos a ir aprendiendo con las herramientas del Zoom. Okay. Les recomiendo siempre en cada clase tengan un cuaderno a donde anotar, porque de repente les voy a pedir que escriban o de pronto pueden encontrar alguna palabra nueva. Okay. Es bueno que anoten y que vayan haciéndose su vocabulario. Entre más vocabulario tengan, se les va a facilitar más, ¿ok? Para hacer oraciones, para hablar, necesita vocabulario, aprender verbos. Lo que pueden hacer es ponerse una meta diaria, decir, ok, hoy me voy a aprender 3 palabras que se aprendiera diarias o 5, ¿verdad? Tal vez sea difícil, pero no es imposible. Hay muchos que trabajan, ¿verdad? Por ahí hay unos que todavía no han llegado a casa desde el trabajo, van caminando todavía, van conduciendo. El trabajo es pesado. Lo que puede hacer es, hoy aprendí la palabra again. ¿Qué significa again? Otra vez. Nuevo. Otra vez o de nuevo. Entonces ya aprendo again. Mañana me la repaso y me la memorizo. Lo pueden hacer de varias formas. Yo sé que en el trabajo a muchos no les permiten tener un cuaderno o estar estudiando, pero se las puede anotar en la mano y de repente revisar cuáles son las palabras que me tengo que aprender ahora. Las anoto, las repaso. Si son amas de casa, pueden pegar un papelito en la refri, en la cocina, con las palabras nuevas que se va a aprender ese día.
y así van a ir enriqueciendo su vocabulario. Okay. Let's continue with the topic, so we have still time. Okay, then we have possessives, right? What is a possessive adjective? Possessive. Major his hair. Okay. Major his hair. We are going to practice the possessive my, your, my, his, my, his, your, his, her. Estos son posesivos. Eso nos ayuda para indicar posesión. Por ejemplo, yo digo my pen, mi lapicero, my pen. Okay, eso es un possessive adjective. My pen. Okay, ¿cómo funciona esto? Veamos estos tres. Vamos a escuchar y luego practicar. Okay. Yo no escuché nada. No se escucha. No se escuchó nada. No se escuchó nada. Okay, I'm sorry about that. Page 3. Ahora sí escuchen. Exercise. Okay. 3. Grammar focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is? Okay. Well, about this, these are, as I was telling you before, they are possessive. It's to show possession. How do they work? Okay, vamos a practicar por ahorita solamente con estos porque son más, ¿ok? Los más usados, o bueno, en este tema que estamos viendo son my, your, her. Ok, ¿cómo funciona? Ok, esto funciona. Okay, de esta forma. Son tres los que estábamos viendo. Cuatro. My, your, his, her. Okay, tenemos los pronombres personales, ¿verdad? Por ejemplo, I, soy yo, ¿verdad? I. Yes. Okay. Si me refiero a algo de que es mío, voy a usar my. Por ejemplo, my name is. My name is her. Okay. El sujeto es you. ¿Qué significa you? Tú. Tú. Ajá. Digamos que es la segunda persona. Segunda persona. Tú. Pero también significa ustedes, tiene dos significados. Entonces, yo quiero decir tu clase, me refiero a algo tuyo. Tu clase es a las 9, ¿cómo diría? Your class is at 9 p.m. 9 o'clock. Okay. Your class is at 9 p.m. Okay, ¿qué significa she? Ella. Ella. Ella, okay. Si yo quiero indicar que algo es de ella, el su de ella se dice her. 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 Uh-huh. For example, her name is Melissa. Okay. Su nombre es Melissa. Ese es el su para ella. ¿Qué significa he? Él. Ok. Si quiero decir que algo es suyo de él,
his. Voy a usar his. ¿Cómo decir his. Su nombre? His name. José. Ok. His name José. Su nombre de él es his, right? His name. Su de ella es her. Ok. El nombre tuyo, your, y mío es my. Ok, me. Mi nombre, my name, my class, my classroom, etc. Ok. And you can practice this. Pueden practicar esto haciendo oraciones. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cómo diría yo? Tengo una hermana. I have a sister. I have a sister. Su nombre es. Her name is Claudia. Okay. I have a sister. Her name is Claudia. Okay. I have a friend. Okay. O puede decir a brother. ¿Cómo diría? Su nombre es Carlos. Ahí tendría que usar his, ¿verdad? His name is Carlos. I have a brother. His name is Carlos. Okay. Ya, yeah, okay. ¿Tienen preguntas? Así está claro. ¿Cuándo vamos a usar my, your, his y her? Yes. No question. No. Okay. No. Can you give some examples? Can you give me some examples? Yes. Okay, a volunteer. I have a sister. Okay. I have a sister. Her name is Ileana. Excellent. Another volunteer? Another example? I have a husband. His name is Harold. Okay, excellent, Michelle. Another example? I have a son. His name is Fabio. Excellent. You have a son. Tiene un hijo. Su nombre es Fabio. Okay, you say, I have a son. His name is Fabio. Okay, very good. Another volunteer? Clarissa, Dennis, José, Melissa. I have a daughter. Her name is Sofia. Excellent, excellent example. Another? I have a cousin. Her name is Andrea. Okay, excellent. I have a cousin. Her name is Andrea. Excellent. Another example? I have my sister. She is Liliana. Okay, I have a sister. She is Liliana. Or you can say, I have a sister. Her name is Liliana. Her name is Liliana. Okay, very good. Nice. The last example. Un ejemplo más. Hi. Okay, Jose Angel. I have some. His name is Lenny. Excellent. I have a son. His name is Lenny. Okay. To the next job. Creo que sí quedó claro el tema, ¿verdad? No hay más preguntas. Yes. Okay. Complete the conversation using my, your, his, or her. Vamos a ver estas conversaciones y a ver cómo la completamos con my, your, his, or her. Si tienen su cuadernito a la par, viendo acá, vemos Nicole and Antonio.
Nicole y Antonio, vemos la fotito y vamos a completar esta conversación con my, you, his o her. ¿Qué es lo que falta en estos tres espacios? Lo que pueden hacer para que no copien toda la conversación, solo escriban las respuestas. Por ejemplo, aquí dice, hello, what's your name? Les estoy preguntando cuál es tu nombre porque están hablando, es una conversación directa, ¿verdad? Entre estas dos personas. Y Nicole le pregunta a él, hi, hello, what's your name? Okay. ¿La hacemos así sin cuaderno? Yes. Ajá. ¿Qué sigue? Hi. My name is Antonio. My name is Antonio. Hi. Veamos si están en lo correcto. Aquí le voy a poner la respuesta. Hey, yes, it is. Hi, my name is Antonio. Good. ¿Qué sigue? What's What's your name? Exacto. And the last one? My name is Nicole. Excellent. Okay, let's repeat that conversation. Hello, what's your name? Hello, my name is Antonio. What's your name? My name is Nicole. Analicemos la siguiente. What's your name? Veamos. What's his name? Nicole y Antonio, veamos la fotito que está pasando ahí. ¿Qué sigue entonces? What's his name? Exacto, that's correct. What's his name? Le está preguntando cuál es su nombre y está señalando a un caballero y el su de él es his. Okay, excellent job. What's his name? ¿Qué sigue? His name is Michael. Very good. Good job. Next. What's her name? Okay. Excellent. Her name is Jennifer. Excellent job. Now, let's repeat. What's her name? Her name is Jennifer. Okay, you did a very, very good job. Okay. What did you learn today? ¿Qué aprendieron ahora? Introductions and possessives. Okay. Vimos introductions, vimos possessives. Okay. So, para mañana ya pueden avanzar en esos ejercicios en la plataforma, ¿verdad? Acerca de introduction. Y también pueden avanzar con el tema de los possessives. Okay. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? No. En el ejercicio del alfabeto, dice que nos va a redireccionar, pero ese link, ¿a dónde lo vamos a enviar? ¿Al chat de WhatsApp o a dónde? El ejercicio del alfabeto, ¿a alguien más le sale que le va a redireccionar? Sí. Porque dice que tenemos que ingresar a la página de... Sí. El Bookaroo. Usted ingresa a donde está esa aplicación, el Bookaroo, y ahí lo practica. Pero luego dice que guardemos y el link lo vamos a enviar en la descripción. No sé, el chat. No. Ese solo lo guardan. Les queda para que ustedes vayan viendo su progreso. Okay. Thank you. Okay. Any other question? No. Okay. So it was a pleasure to see you. Congratulations. Espero verlos a todos mañana.
sé que el horario es difícil, el cansancio, pero acuérdense que todo quiere un sacrificio, ¿verdad? Si quieren ver resultados, hay un sacrificio. El inglés abre muchas puertas. Esto les va a servir tanto para que abran puertas, para aplicar a una mejor posición laboral, e incluso nos puede servir para ayudarle en las tareas a nuestros hijos, ¿verdad? Que de repente les dejan tareas en inglés y nosotros, ¿con qué se come esto? Entonces ahora sí ya le van a poder ir ayudando a los niños con las tareas en inglés también. Así que ánimo, es difícil, pero no es imposible, ¿okay? Así es que espero verlos aquí mañana. Para los que se unieron de último, pues mi nombre es Flor Guerrero, trabajo para Inglés Corporativo. Y ahí nos vamos a estar viendo de lunes a jueves en el mismo horario, ¿ok? Okay. Okay. Thank you. It was a pleasure. See you tomorrow. Okay, bye bye. See you tomorrow. Thank you. Goodbye. Bye. 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 Bye.